son aquí. Bastantes los postres que tenemos nosotros dentro de lo que son las tradiciones, de lo que nuestras mamás, de lo que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas nos han dejado y que hoy en día los ofrecemos a las nuevas generaciones y a esa gente que todavía recuerda cuando viajaba hacia los lugares pueblerinos, donde se encontraban esos tamales colorados tan ricos, que son unos tamales digestivos, hechos con ceniza, a lo que le llaman Nixcoco. Es un tamal de maíz que tiene un sabor muy especial y que no toda la gente a veces los conoce. Es por eso que estamos aquí, para dar a conocer el sabor de aquellos tamales que se llevaban a los rincones, donde estaban aquellas praderas, aquellos bosques donde se llevaba el ganado para que se pudiera alimentar, y las gentes en sus mulas, en los morrales, llevaban café, llevaban azúcar y llevaban tamales colorados. Ya que estos, como característica, no era fácil que se aceptaran por su contenido de ceniza y la manera en que se pintaban, era con esa madera de Brasil, que es muy común en estas regiones del estado de Sinaloa, aquí en el Quelite, la madera del Brasil que ha sido usada hoy en día como parte artesanal, en bancas, en lámparas, en libreros, y es una madera que da un tinte rojo. Y históricamente se dice que los españoles de estas tierras llevaban esa madera de Brasil roja, con la cual hoy se pintan esos tamales colorados, que verdaderamente son muy versátiles, son de mucho colorido, y hoy en día la gente los está buscando, así como aquellos tamales ricos de frijol, el postre de frijol también, el postre de papa, que no mucha gente los conoce, y que a nosotros nos alimentaban con este, ya que tenía un alto contenido proteico por llevar huevo, leche, papa, y nos los cocinaban nuestras abuelas, nuestras mamás, y era parte de las tradiciones que nosotros teníamos, así como los buñuelos, las tortas de camarón seco, los mochomos, que eran hechos de carne, a veces de venado y a veces de res, y aquella carne que se asoleaba. Pues a todos aquellos que nos están viendo, quiero hacerles una invitación, que los que vivan aquí en Mazatlán, en Culiacán, en todas las ciudades que están muy cerca de aquí, de lo que es el Quelite, Sinaloa, se encuentra ubicado a tan solo 33 kilómetros por la carretera libre número 15. Y venir aquí a El Quelite es llegar al restaurante El Mesón de los Laureanos. Es el lugar con más tradición, lugar donde no solo vienes a comer, sino que tiene un entorno agradable que conserva todos aquellos escenarios de la época ancestral, de la época antigua. Aquella gente que siente nostalgia, que quiere volver a vivir esos sentimientos de aquella infancia feliz que llevó, y quiere probar aquellos bocadillos, aquellos postres que tuvo con la abuela, este es el lugar idóneo. Invito a la gente de todo México, de todos los estados de la República, y también aquellos que están del otro lado de nuestras fronteras, para que vengan a visitarnos al restaurante El Mesón de los Laureanos. Un lugar verdaderamente lleno de calidez, de humanidad y de gran sabor campirano.